Sí, en realidad vuelve Simare después de 10 años, en su novena edición, pero debo comentar que este Simares viene desde hace más o menos 20 años, porque nace del capítulo de metalurgia, que junto con el capítulo de minas y geología lanzamos el Congreso Nacional de Minería. O sea que su partida de nacimiento es en una fecha muy similares a la del Congreso. Por razones X, ellos pararon hace 9 años, pero ahora tienen una junta directiva muy activa, como yo digo, una directiva joven, inquieta, y yo creo que van a seguir adelante y ya no va a parar este evento. Es un evento muy importante y trascendental para el desarrollo de la minería en el país. Bueno, tenemos expositores internacionales que van a ir a compartir experiencias. El tema minero ocurre en todo el mundo, obviamente. Perú no es el único. Entonces, es bueno que vengan expositores externos, extranjeros, que compartan sus experiencias y aprender de ellos, escucharlos, preguntar y tratar de sacar lo mejor posible para tratar de fortalecer la minería en el Perú. Bueno, el CIMARES, como se mencionó en la presentación del día de hoy, hacía 9 años que no se hacía. Está retomando el Colegio de Ingenieros del Perú con la finalidad de poder compartir experiencias respecto a varios temas centrales de la minería del Perú, en este caso temas ambientales, sociales, de cierre de minas, operativos, pero sobre todo buscando el tema de ver cómo poder lograr darle un mayor valor agregado a los minerales que exportamos actualmente. Yo creo que gran parte de lo que busca el CIMARES es lograr ese objetivo, esas discusiones que permitan poder generar nuevas ideas de cómo poder lograr este objetivo y poder darle un mayor valor agregado a en este caso a los minerales que exportamos. Nuestra minería se basa solamente en generar concentrados y la idea es tratar de explorar opciones para poder generar ese mayor valor agregado que ayudaría en este caso a toda la industria minera peruana. Muy emocionado porque después de 10 años hemos podido retomar la senda de CIMARES con este noveno Congreso Internacional, donde hemos tenido a bien traer más de 15 ponentes internacionales de diversos países de Sudamérica y Norteamérica para que puedan difundir sus conocimientos y actualizar los nuestros, ¿no? Y en ese sentido también hemos tenido a bien contar con diferentes autoridades y profesionales del sector minero metalúrgico para que también puedan ser partícipes de este congreso. Nosotros queremos demostrar que la metalurgia también ha crecido tecnológicamente para poder tener proyectos con gran avance y cuidado ambiental. Este noveno CIMARES trata de la sostenibilidad ambiental y social de los sectores minero y metalúrgico. Y como tal, dice su lema, generando valor agregado, le queremos ligar el progreso del sector minero metalúrgico al desarrollo de todas las industrias posibles que generen un mayor valor agregado a nuestros concentrados de mineral, que históricamente han sido siempre fuente de industrialización, como cuando estaba antes establecida la fundición de La Oroya, que está cerrada en el momento, pero parece que va a volver a generarse un nuevo impulso en este sentido. Pero básicamente nosotros lo que queremos es unir las políticas de implantación de energía barata y de facilitación de normas de exploración minera y en general de normas ambientales para la instalación de industrias de transformación de los minerales en metales en primer lugar y en segundo lugar en bienes terminados o semiterminados en segundo lugar. Asimismo, estamos propugnando la creación de un fondo fiduciario para depositar de alguna manera nuestra gran riqueza minera y metalúrgica, de alguna forma monetizarla a través de la intervención de algún banco, ya sea oficial o privado.